En la avenida principal del municipio de Oteapan, Veracruz, se encuentran dos depósitos malolientes de basura clandestina, la cual afecta a los vecinos de este municipio. Vecinos se quejan, ya que la gente sigue tirando basura a pesar de que había señalamientos. Este problema afecta a la comunidad en general, ya que despide olores de animales muertos, alimentos podridos, entre otros, siendo un foco de infección para la población de este municipio. Atención autoridades, tanto niños como personas adultas están siendo afectadas, ya que parece que el municipio de Oteapan, Veracruz, es un municipio sin ley. Con información de Armando Ochoa Jiménez para TVS Noticias, tvsureste.com.